este caso, como presidente de la Asociación Argentina de Medicina, periodo 22 con expertos, especialmente a Laura Pulido y Laura Gauna, que son coordinadoras de la sección de infecciones respiratorias, a los disertantes y a todos los asistentes. Destaco la iniciativa, especialmente en el día de hoy, de realizar un abordaje de un tema como es neumonía, mirar la sociedad que sin duda en forma conjunta llegaremos a desarrollar un excelente webinar. Quiero destacar que reunión en forma conjunta, ya que en definitiva todos los aportes que podemos tener como médicos, como neumonólogos, como cardiólogos en este caso, serán aplicados a nuestros pacientes. Así que realmente deseo que sean una excelente jornada. Y bueno, como siempre digo, sigamos construyendo MR, en definitiva es un gran beneficio para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería agradecer a la sección de infecciones por tanto a la doctora María Laura Gaun y a todos los participantes por este webinar nuevo y el último del año. Vamos a dar comienzo con el primer disertante, que es el doctor Sebastián García Zamora, que es jefe de unidad coronaria del Sanatorio Delta de la ciudad de Rosario y director de consenso de vacunas de la Sociedad Argentina de Cardiología. Nos va a hablar sobre influenza y sus consecuencias cardiovasculares. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. ¿Se ve la pantalla? Bien, bueno, como ya se mencionó antes, en los próximos minutos vamos a conversar sobre influenza y las consecuencias cardiovasculares de esta infección, un poco dónde estamos y hacia dónde vamos. Estos son mis potenciales conflictos de interés, sin embargo, debo decir que ninguno de las empresas con las cuales he trabajado previamente ha tenido relación con esta presentación. Y sí, creo que muchos de ustedes pensarán qué hace un cardiólogo entre todos los neumonólogos y hablando de infecciones. Bueno, yo creo que esto se debe en parte a que, como todos ustedes saben, en los últimos 100 años se ha producido una transición epidemiológica entre lo que eran las causas de morbimortalidad en los últimos siglos y lo que ha ocurrido en el siglo XX y lo que viene pasando en el siglo XXI, donde está creciendo el número de fallecimientos por enfermedades crónicas no transmisibles, y dentro de eso las enfermedades cardiovasculares, que es lo que nos atañe a los cardiólogos, vienen aumentando. Y como algunos ya sabrán, la relación entre las infecciones en general y la infección por influenza en particular y los eventos cardiovasculares se conoce también desde hace casi un siglo. Fíjense que a principios del siglo pasado ya se publicaba que durante las epidemias de gripe aumentaban los casos de muerte por gripe, pero también aumentaban los casos de muerte por otras causas. Ya hace unos 20 años, la doctora Charlotte Warren Gash, que trabaja en la Escuela de Salud Pública de Londres, hizo este trabajo muy elegante, donde ella mostraba cómo coincidían los picos de infecciones respiratorias con el número de muertes por infarto de miocardio. Y este trabajo, que tiene casi ya 20 años, es muy elegante. Se publicó en el año en 2004 en el New England, y hicieron una especie de casos y controles donde macharon más de 20.000 adultos que habían tenido o un evento cardiovascular o exposición a alguna vacuna, y vieron qué pasaba en los siguientes días, ¿sí? Fíjense, con vacuna contra influenza más de 20.000 pacientes, vacuna antitetánica casi 8.000, vacuna antineumocócica casi 6.000, y después infecciones del tracto respiratorio y urinario. Y podemos ver que en los primeros días, ¿sí?, después de sufrir una infección respiratoria, el riesgo de presentar, en este caso, infarto de miocardio, era casi 5 veces mayor, pero esto se mantenía, como pueden notar, si bien va disminuyendo, pero se mantiene hasta 90 días después de una infección respiratoria. Perdón. Y lo mismo
con algunas variaciones, que esto tiene que ver con cuestiones metodológicas, estadísticas, más que triplicaba el riesgo de ACV después de una infección respiratoria, y esto seguía mostrando una tendencia más allá del mes y hasta los 90 días. Estoy cliqueando siempre mal. Bien, y bueno, perdón, lo pasé medio rápido, pero para todas las vacunas, y en puntual lo que estamos hablando ahora, vacuna contra influenza, se veía que a lo largo de todos estos periodos no aumentaba el número de eventos cardiovasculares, con lo cual los autores concluyen que digamos, hay una fuerte relación entre las infecciones respiratorias y los eventos cardiovasculares, y no así con la vacunación. Esto es parecido, es un metaanálisis donde lo que hacen es analizar puntualmente infarto de miocardio, y bueno, y ellos lo que hacen es dividir qué pasaba entre estudios prospectivos y retrospectivos, y lo mismo, tanto en estudios prospectivos como retrospectivos, hay una fuerte vinculación entre las infecciones, en este caso por influenza, y los infartos de miocardio. Y bueno, un poco lo que sabemos hoy es esto, que la influenza no es solo una infección respiratoria, sino que en realidad es una enfermedad sistémica, donde padecerla aumenta el riesgo de ACV, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. En nuestros adultos mayores hay una pérdida de la autonomía, hay alteración del control de la diabetes, y aumenta el riesgo de neumonía, sobre todo en niños pequeños. Esto está sacado del consenso de vacunas que realizamos con el doctor Luna y la doctora Pulido hace un par de años, y un poco es para mostrar cómo se vinculan esto de la influenza y las infecciones respiratorias. Bueno, tiene que ver con activación del sistema inmune, hipercoagulabilidad, estimulación del sistema simpático, aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, disminución de la oferta, desbalance oferta y demanda, y eso en general se traduce en eventos isquémicos o insuficiencia cardíaca. Esto ya no es influenza, sino que son neumonías adquiridas en la comunidad en general, pero donde había también casos de influenza, y se ve lo mismo, que después de, o en realidad es durante y después de un evento de infección respiratoria, hay aumento de los casos de insuficiencia cardíaca, arritmias, infarto y alteraciones cardiovasculares indeterminadas. En el año 2015, con el doctor Luna y la doctora Pulido, hicimos un trabajo similar que, recuerdo, ganó el premio en el Congreso de AMR. Ahora bien, ¿qué seguimos o qué se plantearon algunos investigadores? Bueno, si esta relación parecía bastante lineal entre infecciones y riesgo de eventos, si la vacuna tenía algún tipo de protección. Y bueno, hubo varios trabajos pequeños que intentaron demostrarlo. Uno de ellos fue el Fluvax, que lo hizo el doctor Wolfinkel en Fundación Favaloro. Pero, como se puede ver, eran estudios pequeños, no concluyentes. Entonces, en el año 2013 se publica el primer metaanálisis que muestra que, tomando todos los estudios que se disponían hasta ese momento, la vacunación contra influenza reducía MACE, que son los eventos adversos mayores. ¿Y cuánto lo reducía? Bueno, lo reducía un 36%, lo cual es muchísimo, y pueden ver acá en el metaanálisis que el I cuadrado, la heterogeneidad es muy baja. Eso quiere decir que todos los estudios estaban en la misma dirección. Y bueno, y cuando los autores diferenciaban entre eventos agudos y enfermedad coronaria estable, se veía que el beneficio se concentraba en estos pacientes, no porque los otros no tengan beneficio, sino porque la cantidad de eventos que hay en los pacientes agudos es mayor, entonces es más fácil encontrar diferencias. Y bueno, hubo también algunos estudios observacionales, y el año pasado se publica este, que es hasta ahora el metaanálisis más grande sobre el efecto y la protección de la vacuna contra influenza en la morbimortalidad cardiovascular, y encuentra más o menos lo mismo. La diferencia es que hay más estudios, el resultado es más robusto, pero vemos que el metaanálisis sugiere que la vacuna reduce la mortalidad por todas las causas. Quedó descuadrado. Esto es mortalidad
cardiovascular, y esto es infarto, que quedó descuadrado. Bien, pero bueno, algunos que saben de metodología podrían plantearme, bueno, Sebastián, pero hoy sabemos que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis no son la punta de la pirámide en cuanto a calidad de evidencia, sino que hoy se plantea que es más la forma en la cual vemos la calidad de los estudios. Y bueno, un poco para responder el impacto de la vacunación en los eventos cardiovasculares en pacientes cardiópatas, se publicó el año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología el estudio IAMI, que fue un ensayo clínico randomizado, doble ciego, controlado con placebo, donde participaron 30 centros de 8 países y se aleatorizó a los pacientes que habían tenido un evento cardiovascular con o sin supradesnivel del ST a recibir vacuna o placebo. Este estudio tuvo que detenerse prematuramente por causa del COVID, sin embargo, los resultados los pueden ver acá. Hubo reducción del MACE, que son los eventos combinados de muerte, infarto o trombosis del stent, y esto se debió, como pueden ver acá dentro de los puntos finales secundarios, a mortalidad total y mortalidad cardiovascular, pero no a infarto y no a trombosis del stent. Esto después, si quieren, lo podemos conversar cuáles pueden ser las causas. Pero bueno, lo que concluyen los autores, porque cuestiones de tiempo lo comenté un poco rápido al estudio, pero acá lo que hacían era vacunar en la unidad coronaria o en los 3 días dentro que el paciente era externado. Plantean que la vacunación debería estar dentro de las estrategias para prevención secundaria de nuestros pacientes. Ahora bien, en los últimos años se ha empezado a hablar de este concepto que ustedes lo conocen mejor que yo, que es la inmunosenescencia, y cómo con el paso de los años hay disminución de la respuesta inmune, y esto puede tener implicancias en cuanto a la producción de anticuerpos. Y bueno, en el año 2013 se publicó este estudio donde trataron de demostrar que las vacunas de alta dosis eran más efectivas que las dosis estándar en pacientes adultos de más de 65 años para el desarrollo de anticuerpos. Y esto dio pie a un estudio que se presentó este año en el Congreso Europeo de Cardiología, el DanFlu 1, donde tomaron una corte danesa y lo que hicieron fue aleatorizarlo a darle dosis estándar o dosis alta de vacuna cuadrivalente a pacientes más de 65 años, y lo que ellos encontraron es que esto redujo no solo la incidencia de infecciones respiratorias, sino también las hospitalizaciones y la mortalidad por todas las causas. Si bien esto es un punto final secundario que debe ser confirmado con nuevos estudios, se encuentra también en línea con lo que venimos observando en otro estudio, y de hecho ya está en marcha el estudio DanFlu 2 para probar esto. Esto es simplemente para recordar, ustedes lo conocen bien, que los brotes por influenza en el hemisferio norte y hemisferio sur tienen una distribución que es casi en espejo, pero en las regiones tropicales hay brotes a lo largo de todo el año, pero tenemos que recordar que esta infección es casi impredecible, y de hecho estamos transitando un brote desde el mes pasado, en octubre, noviembre, que son meses donde habitualmente en nuestro territorio no se produce, y por eso es tan importante vacunar a los pacientes de alto riesgo, independientemente del momento. Y bueno, lo que sabemos hasta ahora, entonces, es que la vacuna contra influenza tendría un beneficio similar a otra estrategia que conocemos los cardiólogos y que usamos ampliamente en nuestros pacientes de alto riesgo. Sin embargo, como sucede muchas veces, hay ciertos gaps entre lo que dice la evidencia y lo que hacemos en la práctica. Este es el estudio Paradigm, un estudio muy conocido en cardiología en insuficiencia cardíaca, donde fíjense, un poco más de 8.000 pacientes con insuficiencia cardíaca, todos, solo el 21% estaban vacunados, y
si ven la primera línea arriba, Argentina, los pacientes de Argentina, un 30%. Esto lo publicó la doctora Carla Bisotti en el año 2018, lo mismo, más de 32.000 personas. La tasa de vacunación para influenza en pacientes que tenían indicación fue de apenas el 51%, y bueno, la vacunación contra el neumococo es aún más baja. Y esto es un trabajo que vamos a presentar el día viernes en el Congreso de Residente de Cardiología. Es un pequeño registro que estamos haciendo en nuestro servicio de cardiología, donde nosotros relevamos la tasa de vacunación que tenían todos los pacientes que se internaban por cualquier causa en nuestro servicio. Y fíjense cómo la tasa de vacunación contra COVID fue casi del 100%. Este registro está en marcha. Este fue un análisis preliminar que hicimos hace 2 meses con 350. Hoy tenemos 500 pacientes incluidos, pero los resultados son más o menos lo mismo. Casi el 100% o casi un 96% tienen vacuna contra COVID. Y fíjense que vacuna antigripal solamente la mitad, vacuna antineumocócica un 45%, y ambas vacunas un 33,6%, es decir, 2 de cada 3 pacientes que deberían estar vacunados no lo están. Y bueno, y por eso hicimos este consenso desde la Sociedad Argentina de Cardiología, donde participaron miembros de la AMR, como la doctora Pulido y el doctor Luna, para intentar transmitir que es importante la vacunación, porque fíjense que uno de los determinantes más importantes para que se vacune o no un paciente no es tanto la actitud que tiene el paciente, sino la actitud que toma el médico respecto de la vacunación. Entonces, para ir terminando, yo estoy convencido que la vacunación contra influenza es una estrategia que reduce la morbimortalidad cardiovascular, pero al mismo tiempo existen muchas oportunidades perdidas para la vacunación y bueno, la campaña de vacunación contra COVID y la falta de vacunación contra influenza creo que son un ejemplo. Es una estrategia segura, eficaz y costo efectiva, pero tenemos que comprometernos todos para que las tasas de vacunación alcancen lo recomendado a nivel internacional. Y bueno, recordar esto, que la vacunación es un acto colectivo y que no solo nos protegemos nosotros, sino que ayudamos a proteger a aquellos que no pueden vacunarse. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Excelente tu disertación. Vamos a continuar ahora. Perdón, antes de continuar, les quiero decir que las preguntas van a estar al final de las tres disertaciones. Ahora vamos a continuar con el doctor Carlos Luna, que nos va a hablar de qué más podemos decir del rol del neumococo en NAC. ¿Sí? El doctor Carlos Luna. Es profesor titular consulto del Depto de Medicina con orientación en neumonología del Hospital de Clínica José de San Martín y director de la carrera universitaria de neumonología de la UBA. Adelante, doctor Luna. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, vamos a hablar durante los próximos 15 minutos acerca de esta pregunta que me hicieron. ¿Qué más podemos decir del protagonismo del neumococo en la neumonía adquirida en la comunidad? Bueno, podemos empezar por otorgarle medallas olímpicas de oro, plata y bronce a los patógenos más comunes. Y, lógicamente, la medalla de oro a principios es decir, hace 100 años, y hasta 1949 la ganaba largamente, si uno va revisando los trabajos que han publicado donde han hablado sobre la etiología de la neumonía en la comunidad, con el 89%. Entre 1950 y 1980 ya los números mostraban una incidencia menor del 56,3%. Entre 1981 y 2000, el 19%, y más recientemente, entre 2001 y 2018, la etiología de neumococo como causa de neumonía alcanzaba el 10%. Nosotros hicimos un trabajo prospectivo durante un año atendiendo a todos los pacientes en el Hospital de Clínicas y buscando la etiología de la neumonía. Publicamos un CHEST en el año 2000 y durante 12 meses evaluamos a 343 adultos. Encontramos 167 patógenos, dentro de los cuales el neumococo era el más común, que se aisló
Entonces, también repitiendo la experiencia de que era el más común en el 24% de los casos, micoplasma el segundo en 13% y Haemophilus influenza en el 12%. Si vemos trabajos que pudimos recolectar de la literatura de los últimos años hasta el año 2003, esto es algo que hicimos a propósito de la normativa de neumonía para Argentina en el año 2003 junto con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad de Infectología y con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Bueno, buscando esto en la literatura, encontramos que el patógeno más común es no tener ningún patógeno. En segundo lugar, entonces, el patógeno, cuando uno aislaba, en todos los casos, en pacientes ambulatorios, internados en planta o en terapia intensiva, era el neumococo. Y después, bueno, en tercer lugar, en algunos casos eran virus, en otros casos la etiología mixta, y lo mismo en neumonía severa, era el más común Staphylococcus aureus en cuarto lugar, y micoplasma el cuarto en pacientes ambulatorios, y la etiología mixta en pacientes internados en sala. Pero más recientemente, en el año 2015, y esta diapositiva la presentan muchos de mis colegas que hablamos de este tema, encontramos que se publica en New England Journal of Medicine con una metodología mucho más moderna, utilizando muchos métodos moleculares por PCR, y muestran a nuestro amigo el neumococo en tercer lugar, tanto como, como se ve acá, como único patógeno o como copatógeno con otros, detrás de los virus rinovirus e influenza. De manera que algunas cosas están cambiando. Y en este trabajo de Schwartz, publicado en Neumonía en el año 2020, vemos que también entre 1945 y 2010, esto es un pool de lo que todos los trabajos están mostrando, solo se mencionaba la coinfección viral bacteriana en un 2% y virus no específico, no especificado en el 1%. Es decir, que hasta 2010, juntando todo la experiencia desde 1945, neumococo era el 50% de la etiología. Pero más recientemente, entre 2005 y 2019, entonces, si vemos los trabajos más recientes publicados acerca de esto, vemos que las cosas no están así, que hay muchos virus como influenza, rinovirus, coinfección viral bacteriana, etcétera. Lo que se ve allí en azul son los virus. Y entonces la frecuencia del neumococo, que sigue siendo primero si tomamos esta estadística, pero ya baja a un 33%. Neumococo es la causa más común de neumonía. Y si tomamos todos estos datos que tenemos, sin embargo, el uso rutinario de la PCR para virus está aumentando el denominador y en algunos casos, como vimos en el trabajo publicado en New England, bueno, parece ser que los virus tienden a ser mucho más de lo que esperábamos. En un 30% de estos son, en muchos de estos trabajos, causa de coinfección viral y bacteriana también los virus. De todas maneras, la guía de ITSA-ATS, que es la que más se utiliza, y todas las guías tienen en consideración de tener en cuenta neumococo y Haemophilus, fundamentalmente porque son dos microorganismos que tienen tratamiento antibiótico ampliamente disponible y debe ser entonces esto, aun cuando los virus sean parte de esto, tenido en cuenta. Que identifiquemos un virus porque tengamos una PCR o algún otro método al lado del paciente, no nos permite usar no utilizar un antibiótico o usar solo un antiviral eventualmente, sino que podemos tener también una bacteria que aún no haya aparecido. También tenemos el nuevo amigo que hemos adquirido recientemente, el SARS-CoV-2, que ha presentado episodios de coinfección con las bacterias, y esto ocurrió en el Reino Unido, ha sido publicado en Clinical Infectious Disease el año pasado, y evalúa acá lo que dice ENI, es enfermedad neumocócica invasiva con COVID-19 y la coinfección que existió también en la primera ola en el Reino Unido. Fíjense ustedes que a principios de 2020, esto es, tengan en cuenta que esto es invierno en el hemisferio norte, estos son los picos, digamos, que existieron de enfermedad neumocócica invasiva
durante este periodo de tiempo entre enero y marzo. Aproximadamente a mitad de este camino se empezaron a ver los primeros casos confirmados en Reino Unido de COVID, pero esto que estamos mostrando acá, como le dije, es la incidencia en enfermedad neumocócica invasiva. Pero bueno, de a poco empezaron a aumentar los casos, llegando acá a un pico en la primera ola, y al mismo tiempo que esto, fíjense lo que pasó con la enfermedad neumocócica invasiva. La enfermedad neumocócica invasiva se redujo a valores muy, muy, muy bajos, y esto se considera que es debido a las medidas de el uso de tapabocas y otra serie de medidas de aislamiento que ocurrieron en forma mandatoria durante esa época, y esto provocó esta reducción. Al mismo tiempo, vemos también acá en un color celeste, o un color más claro que el azul, episodios de coinfección de virus de SARS-CoV-2 junto con el neumococo. De manera que, acá ha existido coinfección. No ha sido muy grande, pero en este trabajo se analizaron las tendencias de enfermedad neumocócica invasiva durante 2000 a 2001 y después y 19 y 2020, y se vincularon con las infecciones de SARS-CoV-2. Y la coinfección bacteriana viral, que no es tan frecuente en el COVID, de todas maneras, la enfermedad neumocócica invasiva en la temporada de influenza de 2020-2021, por esto fue un 30% inferior a lo que es habitualmente. Sin embargo, hubo una mortalidad mayor en los pacientes que tenían coinfección, enfermedad neumocócica invasiva junto con COVID-19, 7,8 veces más alta la mortalidad. Y también 3,9 veces más alta en aquellos casos que primero tuvieron COVID-19 y en los próximos días, entre 3 y 27 días después, tuvieron una enfermedad neumocócica invasiva. Así que en ambos casos, la coinfección aumentó significativamente la mortalidad. Por otro lado, está el problema de la resistencia bacteriana. Hablando de otro tema en relación con neumococo, la resistencia bacteriana. Y uno, cuando piensa en resistencia bacteriana, piensa en microorganismos como los enterobacterias, como Acinetobacter, como Pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, fíjense ustedes que por el volumen de casos que hay de Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae está en cuarto lugar como causante de muerte relacionada a resistencia bacteriana en el mundo. De manera que si bien tenemos un gran número de antibióticos y los niveles de fallos terapéuticos debidos a resistencias son hoy en día bastante bajos en relación a Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, entonces, esto es un problema importante por el volumen de casos que hay debe ser también tenido en cuenta. Referente a las vacunas, cuyo tema, sobre todo acerca de influenza, habló recién nuestro colega cardiólogo, de todas maneras, existen vacunas. Ya sabemos que existe la 23 valente desde hace casi 30 años, pero también existe las vacunas conjugadas. Estas son las que están disponibles, pero ahora hay una vacuna 15 valente y hay otra vacuna 20 valente que en nuestro medio no están disponibles todavía, pero pronto van a estar disponibles y que van a cambiar un poco este panorama. La vacunación antineumocócica, fue motivo también de un trabajo editorial que escribieron entre Musher, Ronald Anderson, que son sudafricanos, y con Charles Feldman también, que es amigo nuestro de Sudáfrica, y ellos remarcan que, aunque varía con la edad y la distribución geográfica, la carga mundial de infección por neumococo sigue siendo considerable, sobre todo en los ancianos, en las personas con comorbidades. Ambos tienen una alta tendencia a sufrir infecciones por neumococo que los complica y que puede ser una causa de muerte. Como la inmunosenescencia que mencionó recién nuestro colega es un tema importante,
el riesgo va a aumentar en medida que la población envejezca. La vacunación debería ser, como bien se dijo hace un rato, la columna vertebral de nuestras estrategias del futuro. Y Alexander Fleming, en los años 20 y 30, trabajando en eso, una vez que tuve que ir a Londres y bajé en la estación Paddington y pasé por el St. Mary's Hospital, y hay un cartelito acá que dice que esto es el museo, es el lugar donde trabajaba Alexander Fleming, y así descubrió en una placa de Petri que estaba contaminada por el hongo Penicillium, cómo había una inhibición del crecimiento del neumococo. Primero no le dio trascendencia, pero finalmente así descubrió este antibiótico que inhibía el crecimiento de Staphylococcus aureus, al cual hace tiempo que no es sensible a la penicilina. Sin embargo, también la penicilina en esa época, a partir de aproximadamente del año 40, en medio de la Segunda Guerra Mundial, fue casi un arma estratégica, ya que redujo mucho la mortalidad de la neumonía de los pacientes, de los soldados en la guerra, que la mortalidad era del 19%, de aquellos que contraían la neumonía, que casi siempre era neumonía neumocócica, y sin embargo con el advenimiento de la penicilina la mortalidad bajó al 1%. Hay quien dice que en algún momento Alexander Fleming predijo que la primera enfermedad infecciosa que iba a ser erradicada iba a ser la neumonía, ya que había un concepto que prácticamente todas las neumonías eran producidas por neumococo. Obviamente esto no pasó. En realidad, para el manejo de enfermedades tan comunes como esta, sí tenemos guidelines que se han publicado, sobre todo las guidelines que ha hecho la ATS, con una metodología cada vez más precisa, particularmente la última que ha sido publicada en 2019, tenemos la forma de tratar al neumococo. Y querría mostrar eso rápidamente, mostrando estas últimas guidelines que recién mencionamos, que acá lo tenemos a Marco Restrepo como uno de estos autores de esta guideline. Acá vemos en el paciente ambulatorio, la novedad de acá es que se recomendaba en estos pacientes el tratamiento con azitromicina o con otros macrólidos. Sin embargo, en la actualidad esto no está. El tratamiento ha ido un poco, uno pensaría, hacia atrás, ya que no tiene en cuenta los microorganismos intracelulares. Pero la recomendación es amoxicilina o eventualmente doxiciclina. ¿Por qué? Porque la resistencia a los macrólidos ha aumentado. Los macrólidos se utilizan incluso para muchas cosas que no son infecciones, son útiles, pero lamentablemente el neumococo ha ido desarrollando una resistencia que si alcanza niveles mayores del 25% se recomienda que no se utilice. Sí, y los pacientes ambulatorios tienen comorbilidades o son, digamos, no son simples, bueno, ahí ya sí se utilizan combinaciones de un beta-lactámico junto con un macrólido o doxiciclina, o sí también se puede usar monoterapia con una fluoroquinolona. Pero esto es lo que nosotros vimos en el hospital de clínicas y efectivamente tiene que ver con esto. La resistencia en 2010, 2012, 2013, 2014 de eritromicina, que es el marcador que tenemos de la sensibilidad a los macrólidos, en el hospital de clínicas ya es del 30%, de manera que obviamente no puede ser utilizado solo y con mucha tranquilidad para el tratamiento de la neumonía por neumococo. Esta es la primera noticia de las últimas guidelines. En los pacientes que están internados, ahí aumenta por ahí el número de patógenos, es más frecuente la presencia de legionela, podemos tener algún gram negativo, neumonía aspirativa, y las guías recomiendan también la combinación de un beta-lactámico, incluyendo una cefalosporina, por ejemplo, con un macrólido, o una monoterapia con fluoroquinolona, que está aceptado que estos pacientes pueden ser tratados de esta manera. Y el paciente con neumonía grave, que está en terapia intensiva, los patógenos son más o menos los mismos, aumenta quizás el aerobio gram negativo, son más graves, pueden morir de la neumonía. Y acá es interesante que
si bien es parecido el régimen, en aquellos pacientes que, los cuales uno va a administrar una fluoroquinolona, no se administra sola, la recomendación es de 2 antibióticos. A algunos le parecerá antojadiza esta idea, y en realidad deriva de trabajos no tan perfectos. En uno de ellos yo participé, que fue dos estudios que hicimos a nivel de internacionales, en los cuales juntamos más de 800 pacientes que habían tenido bacteriemias y mandamos las muestras de estos neumococos. Y en este trabajo entonces se observó qué pasaba con la combinación de antibióticos o antibióticos simples en pacientes con neumonía neumocócica bacteriémica. Y lo que observamos es, en 844 adultos, entonces, que en general lo que se observaba es que la sobrevida, digamos, de los pacientes era muy alta en general. En realidad, estos pacientes atendidos en hospitales se morían menos del 90% de los pacientes, se morían menos del 10% de los pacientes, sobrevivían más del 90, 95% de los pacientes. Tanto se usaban terapia de combinación, 2 antibióticos o un solo antibiótico. Sin embargo, lo que se hizo es observar aquellos pacientes que tenían neumonía grave, en este caso definida como el índice de PIT de bacteriemia, y cuando estos pacientes tenían una neumonía grave, fíjense lo que ocurría. Si recibían terapia de combinación, sobrevivía casi el 80% de los pacientes. Sin embargo, si usaban una monoterapia, la mortalidad era más del doble, y esto era estadísticamente significativo. De manera que por este trabajo y otro trabajo también, que no son perfectos, que no son randomizados de ciego, es casi imposible hoy en día hacer un ensayo clínico en el cual uno pruebe tratar a un paciente con neumonía grave con un solo antibiótico o que en lugar de con 2 antibióticos, y esto es lo que hace que la guía diga esto. En conclusión, ¿qué más podemos decir? Como nos preguntaron las Lauras hoy, neumococo es desde hace más de 100 años el patógeno de neumonía adquirida en la comunidad por excelencia. El uso de técnicas moleculares que permitió reconocer la importancia de los virus y el uso extendido de vacunas conjugadas contra neumococo parecen discutir su rol de patógeno principal. Es probable que esto haya reducido la incidencia de neumococo. La pandemia nos mostró el rol de los copatógenos, tanto neumococo como SARS-CoV-2, complicando el curso de ambas etiologías. La resistencia de estreptococo neumonía no parece preocupar, sin embargo, es el cuarto patógeno en muerte relacionada a la resistencia antibiótica. Las vacunas conjugadas previenen las formas no invasivas e invasivas, están indicadas en niños, en mayores de 65 y en otros grupos de riesgo, y las guidelines contemplan cubrir siempre a neumococo. Distintas evidencias sugieren alguna preferencia en la elección de antibióticos, como el uso en particular de macrólidos en lugar de fluoroquinolonas, tanto sobre todo en el uso de combinaciones, cosa que para algunos se explica por la acción antiinflamatoria de estos últimos antibióticos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Excelente resumen, como siempre. Y vamos a pasar entonces al tercer y último disertante, el doctor Marcos Restrepo, que voy a tratar de resumir, que es el profesor de División de Neumonología, Universidad de Texas de San Antonio, en Estados Unidos, investigador y director médico de Unidad de Cuidados Intensivos de South Texas Veterans Healthcare System de Estados Unidos, también San Antonio, Texas. Muy bien, doctor. Lo escuchamos, nos va a hablar de virus esencial respiratorio en adultos. Bueno, muchísimas gracias por esta gentil invitación, especialmente al doctor Videla y a las doctoras Pulido y a todo el resto del panel que está presente el día de hoy. Para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés y espero que al final de la charla podamos entender un poquito mejor cómo el virus incitial respiratorio tiene un impacto en las infecciones del tracto respiratorio inferior. Para esto he dividido la charla en 3 partes: el patógeno, el huésped y qué podemos hacer con ciertas intervenciones.
Empecemos por el patógeno. El virus incital respiratorio, si ustedes lo ven, en la imagen tiene cierta similaridad con todo el que hemos visto en los últimos 3 años con el SARS-CoV-2. Fue inicialmente aislado de un chimpancé que presentó unos síntomas respiratorios, está cautivo en 1950. Este es un virus de RNA que tiene una similitud importante con el metapneumovirus humano, el virus de parainfluenza, y tiene estas características porque, como los otros dos, infectan los humanos y causa una infección respiratoria. Hay dos tipos de subtipos, el grupo A y el grupo B. Quiero enfatizar que el grupo A es un grupo que produce una enfermedad más severa y hay dos glicoproteínas, la F y la G, que tienen un impacto en la iniciación y la propagación del virus incital respiratorio en el huésped. La glicoproteína F no tiene mucha diferencia entre sus características de prefusión o posfusión, y la glicoproteína G no tiene ninguna diferencia entre la A y la B. Entonces, las únicas que logran diferenciar, y esto es importante para los tratamientos, es la glicoproteína F. La patogénesis de esta enfermedad impacta el sistema humoral, el sistema celular y las células dendríticas. Y esto tiene una similitud importante con otros virus respiratorios, particularmente el SARS-CoV-2, con una disminución de la respuesta inmunológica. Si miramos la temporalidad de este virus de sincitial respiratorio en encuestas a nivel mundial y particularmente con datos de Argentina, notamos que en la época de invierno, en enero a febrero, en el hemisferio norte, hay una tasa importante a niveles epidémicos y pandémicos del virus incital respiratorio. Cuando empieza el invierno en el cono sur, vemos cómo el virus incital respiratorio toma una relevancia importante y que una vez vuelve otra vez la época de invierno en el cono norte, vuelven a aparecer estos patrones epidémicos. Ahora, ¿qué pasa en el huésped? En el huésped hay un fenómeno de U, es decir, está enfocado en las partes extremas de la vida. Al principio, en los primeros 2 años, en los pacientes mayores de 65 años. En la infancia puede producir bronquiolitis, neumonía, traqueobronquitis y otitis media. En los adultos mayores es una causa importante de neumonía, exacerbaciones de EPOC, exacerbaciones de asma, incluso infarto de miocardio. La gran diferencia de esto es que todos estos pacientes presentan como un síntoma gripal, pero con características que diferencian en que los pacientes no tienen tanta fiebre, incluso los infantes tienen una temperatura baja con la presencia de síntomas respiratorios. Todo empieza desde que nacemos y estamos en los primeros 2 años de vida, donde la mayoría de los pacientes están infectados en su totalidad durante el transcurso del primer año, y para la edad de 2 años ya se han invertido la mitad, al menos 2 veces. Esto conlleva a que haya una importante tasa de reinfección y de que se transmitan de jóvenes a adultos, y cada 2 de 3 adultos tiene una tasa de reinfección en un periodo de 8 meses. Sabemos adicionalmente que el virus incital respiratorio con la bronquiolitis que pasa en edad temprana se asocia con la persistencia del asma alérgico en las primeras etapas de la edad adulta. Y cuando miramos esto en contexto a nivel mundial con otros patógenos que causan infecciones del tracto respiratorio inferior, encontramos que dentro de estos 4 patógenos, de los cuales ya nos hablaron elegantemente de la influenza del neumococo, el virus incital respiratorio ocupa un papel relevante, particularmente en los 2 grupos etarios menores de 5 años, mayores de 70 años. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 2 grupos de alto riesgo, personas mayores de 65 años o personas que tienen unas enfermedades comórbidas, particularmente de origen pulmonar o cardíaco. ¿Y por qué pasa esto en las personas en las que están envejeciendo? Esto es un proceso que conocemos como el envejecimiento natural de todos los órganos, incluyendo del sistema inmunológico, con cambios en las subpoblaciones de linfocitos, la inflamación que sucede durante el proceso
de envejecimiento, la acumulación de las células T senescientes y un acortamiento en el telómero que se asocia con la resistencia a la apoptosis. Esto favorece que haya más severidad en las infecciones, susceptibilidad para el desarrollo de infecciones, menos posibilidades de responder con las vacunas y un aumento en enfermedades autoinmunes, cardiovasculares y cáncer. A nivel estructural pulmonar, tenemos a nivel celular estos cambios que acabo de mencionar y a nivel anatómico tenemos estos otros cambios que suceden en el proceso de envejecimiento que desfavorecen la posibilidad de limpiar los patógenos y que haya una disminución en los diámetros de la vía aérea y en nuestra capacidad del número de alvéolos. Entonces se predice que uno de cada 5 personas para el año 2050 va a tener 60 años. Esto significa que tenemos una tormenta perfecta con un patógeno ideal para afectar este grupo etario y segundo, una población susceptible que tiene varias características. Una de estas características es que estos pacientes, una vez están infectados por el virus sincitial respiratorio, tienen un aumento de visitas a los doctores de cuidado primario, a la sala de emergencias, tienen una tasa mayor de hospitalizaciones. Una causa atribuible a esto está aumentada 9 veces y fuera de eso tiene una tendencia a que haya muertos debido al número del denominador alto de casos en un periodo de anual para aquellos pacientes que están 65 años o mayores. Si miramos esto en el contexto de las neumonías comunitarias, encontramos que la incidencia relacionada con hospitalización aumenta a medida que pasamos de los 50 años, 65 años o mayor de 80 años en una manera bastante exponencial comparado con los adultos jóvenes. Y esta razón es porque estos pacientes generalmente no solamente tienen mayor edad, sino que tienen múltiples enfermedades comórbidas que como en estas dos cohortes vemos que pueden representar del 80 al 97% de los pacientes. Si miramos esta diapositiva que fue previamente mostrada por el doctor Luna, vemos que el virus sincitial respiratorio es el cuarto agente viral entre todas las causas que fueron encontradas por estas técnicas de PCR y es el quinto patógeno entre todos los causales de neumonía comunitaria. También podemos resaltar que hay una coinfección del 10%. Y haciendo eco a lo que el doctor García nos mostró anteriormente con el virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio también causa una enfermedad cardíaca, particularmente en aquellos pacientes que están en los extremos de la vida, llevando a una alta mortalidad y a la utilización de los cuidados de la salud. Entonces, acá tenemos una cantidad de factores relacionados con la edad, relacionados con enfermedades comórbidas y con una disfunción de múltiples órganos que están conectados con desenlaces desfavorables, como la morbilidad incrementando la hospitalización, las visitas y la transmisibilidad del virus a otros individuos que también tienen una disminución de la facilidad de responder inmunológicamente y adicionalmente un aumento en la mortalidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Generalmente, en este momento, el tratamiento inicial es, si el paciente tiene una enfermedad grave, ponerlo en el hospital y utilizar oxígeno para aquellos pacientes que presentan con hipoxemia. Terapias farmacológicas que hemos utilizado y que particularmente se utilizan en los niños son la ribavirina, pero en una revisión sistemática reciente encuentra que el Cochrane no tiene datos suficientes para recomendarlo a nivel sistémico inhalado como un tratamiento que pueda conllevar a una mejoría en los desenlaces. La inmunoglobulina del virus sincitial respiratorio o el uso de corticosteroides, particularmente para aquellos pacientes que tienen broncoespasmo, está indicado. Pero la parte más emotiva de esta charla es las intervenciones que ustedes pueden ver en diferentes fases, fase 2 o fase 3, o que ya están aprobadas en el mercado para en aquellos tratamientos antivirales enfocados en atacar el virus sincitial respiratorio, vacunas que tienen características bastante similares a las que hemos visto desarrolladas durante los 3 últimos años para el SARS-CoV-2,
Y adicionalmente la inmunoprofilaxis, que hay una medicina que es el pavilizumab, que ya está aprobada como un agente profiláctico. En esta imagen lo que quiero mostrar son los diferentes mecanismos cómo estas medicinas pueden atacar el virus. Quiero hacer énfasis en el antiviral EDP-938, en los anticuerpos monoclonales con el nirsevimab, que les mostraré en unos segundos, y la vacunación viral recombinante. Entonces, el primero es este antiviral, que por ahora no tiene nombre, es EDP-938, y que fue probado en dos estudios aleatorizados en pacientes sanos que fueron inoculados con el virus sincital respiratorio. En ambos estudios ustedes pueden ver que a diferentes dosis, en el grupo 1 y grupo 2, grupo 1 y grupo 2, comparado con el control, hay una disminución importante en la carga viral del virus sincital respiratorio. Es decir, esta medicina tiene un efecto que parece alentador para disminuir y atacar el virus. Este anticuerpo monoclonal fue inicialmente probado en infantes y mostró que puede disminuir la tasa de infección del tracto respiratorio inferior y hospitalizaciones secundarias al tracto respiratorio inferior sin aumento en los efectos adversos. Hallazgos similares fueron encontrados en este segundo estudio aleatorizado, donde mostró que aquellas infecciones del tracto respiratorio inferior y hospitalizaciones estaban disminuidas en los pretérminos infantes que fueron tratados con nirsevimab. Y finalmente quiero traerles esta vacuna, que es una vacuna de prefusión F contra el virus sincital respiratorio, que fue probada administrándose inicialmente a huéspedes sanos y 28 días después estas personas recibieron una inoculación nasal con el virus sincital respiratorio. 12 días después se observó que había una carga viral reducida completamente en estos que no se encontraba el RNA del virus de la influenza, que había una mejoría en los síntomas de estos pacientes y que la carga viral estaba suprimida después de con la administración de la vacuna. Entonces, ¿qué les traigo acá? Yo veo con mucho entusiasmo es que en los próximos años, y gracias a todo lo que hemos aprendido previos a la llegada del SARS-CoV-2 y posterior a su llegada, que hay alternativas que van a poder ser utilizadas en nuestros pacientes, no solamente de manera preventiva, sino en manera de tratamiento. Con esto quiero concluir que el virus sincital respiratorio tiene una carga importante en nuestros pacientes, causando no solamente síntomas, sino impacto en su salud y en nuestros sistemas de salud. Existen nuevos tratamientos y vacunas que muy pronto van a ser aprobadas para manejar los pacientes con riesgo de infecciones del virus sincital respiratorio, y que espero que en unos años podamos tener una solución de este problema tal cual como lo tenemos nuestras alternativas con los pacientes que tienen riesgo de influenza o neumococo o el SARS-CoV-2. Con esto quiero finalizar con una frase de Sir William Osler, que dijo que el buen médico trata la enfermedad, pero el gran médico trata a los pacientes con la enfermedad. Muchísimas gracias nuevamente. Deseo que Argentina llegue a la final del Mundial y ojalá lo gane. Y muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Muchísimas gracias, doctor Restrepo. La verdad, una charla más que interesante. Y justamente, como fue el último, le voy a hacer la primera pregunta, ¿le parece? Perfecto. Porque hubo muchas preguntas con esto. Usted habló de justamente de que la influenza y el virus sincital respiratorio, que el virus sincital respiratorio también tenía, se vio la misma indicación, parece que influenza en los pacientes con alteraciones cardiovasculares. Entonces, ¿compartirían las indicaciones de la vacunación anti-influenza que habló el doctor García Zamora? ¿También compartiría justamente la vacunación contra el virus sincital respiratorio, más de esta última vacuna que usted habló? Yo creo que lo que me queda claro de estas charlas que vimos hoy es que
con la llegada del SARS-CoV-2 sabemos que ataca el corazón, influenza ataca el corazón, el virus sincitial respiratorio ataca el corazón, el neumococo ataca el corazón. Es decir, nosotros hemos estado al frente de una cantidad de gérmenes que causan un impacto en el corazón y en los pulmones. Sin embargo, hasta que no hay una catástrofe como lo que hemos visto con la pandemia, no alcanzamos a notar el número de pacientes que están afectados con estas condiciones. Yo creo que es alentador encontrar que hay pacientes que están a riesgo, como son los adultos mayores y enfermedades comórbidas, y que si hay una muestra de que estas vacunas tienen un impacto importante, como es sugerido en los estudios de fase 2 iniciales, podría tener una posibilidad de ser incluidas en el armamentario para utilizarse posteriormente, indudablemente. Muchas gracias, doctor. Una preguntita para el doctor Luna. En caso de SARS-CoV-2, ¿el germen coinfectante más frecuente es el neumococo o es otro? No se escucha, doctor, está con el micrófono apagado. Perdón. Depende cuál sea la circunstancia. En realidad, la coinfección más común es en los pacientes que están hospitalizados, o sea, donde es muy común que adquieran una infección adquirida en el hospital, una neumonía asociada al respirador. De hecho, la neumonía asociada al respirador en pacientes con SARS-CoV-2 es incluso más frecuente y más grave que la que hemos visto últimamente. Así que, pero fuera de esto, de acuerdo a lo que uno lee, digamos, es muy variado. En los pacientes que no están hospitalizados, la coinfección es baja. Los pacientes que no están graves, que no están en terapia intensiva o no están ventilados, la coinfección es baja. Existe un porcentaje variable. Cuanto más grave es la situación, más grave. Pero en principio, el neumococo, por lo que yo he leído en distintos trabajos, que no son evaluaciones muy, muy sistemáticas, pero el neumococo es el microorganismo más común y el segundo es el hemófilos influenza, como ocurre en otros respecto a patógenos bacterianos, digamos, ¿no? Es así. También puede haber coinfección con patógenos virales, de los virus comunes respiratorios, que los más comunes son también rinovirus, influenza, bueno, también hay virus incisional respiratorio, etcétera. Pero el nivel de coinfección en los pacientes que no están ventilados y más es mucho menor. Muchas gracias, doctor. Una pregunta para el doctor Restrepo. ¿Cuál sería la mejor muestra? Vamos de vuelta con el diagnóstico, ¿no? La mejor muestra o el mejor método para detección de virus incisional respiratorio. Y en el caso de tener un panel viral, si el panel viral da negativo, ¿descarta absolutamente la infección por virus incisional respiratorio? Yo creo que es una muy buena pregunta. Los paneles virales con base en PCR, yo creo que han aumentado nuestras probabilidades de encontrar otros virus, y especialmente en el estudio que mostró el doctor Luna y que yo también mostré del EPIC, aumentan las probabilidades de encontrar incluso cargas virales muy, muy pequeñas. Yo creo que si la prueba es negativa, la tendencia es de que el valor predictivo negativo de estas pruebas es bastante buena y se consideraría poco probable que el paciente lo tenga. Sin embargo, lo hemos aprendido también con el SARS-CoV-2, no hay nada perfecto, ¿no? Y lo que puede significar el día de hoy que no se logró encontrar, ya sea por una muestra que pudo haber sido insuficiente de la vía aérea superior, no necesariamente significa lo que puede estar pasando en la vía aérea inferior, y en esos casos, en aquellos pacientes que están gravemente enfermos, por eso es que se recomienda quizás hacer una prueba que pueda ser más profunda y alcanzar el tracto respiratorio inferior, porque hay posibilidades de que cuando está negativa en el tracto respiratorio puede estar positiva en el tracto respiratorio inferior. Bien, muchas gracias, doctor. ¿Lau? Sí. Bueno, esta es otra preguntita para el doctor García Zamora. En cuanto al estudio IAMI, del que habló en la ponencia, ¿cuál sería la razón por la cual
a los endpoints secundarios de la vacunación para influenza, no dio, usted cree que no dio un resultado significativo en infarto de miocardio, pero sí dio en insuficiencia cardíaca. Bueno, es una excelente pregunta. Desde el punto de vista metodológico, hay que recordar que cuando uno diseña un ensayo clínico, tiene el cálculo del tamaño muestral que hace y el poder que tiene en el ensayo es para encontrar diferencia en el punto final primario y los puntos finales secundarios se consideran exploratorios, tanto cuando uno encuentra diferencias como cuando no las encuentra. No quiere decir que en la realidad esto no suceda, simplemente quiere decir que el estudio no tenía suficiente poder. Entonces, bueno, acá hay varias explicaciones. Por un lado, hay que recordar que Iriami se detuvo prematuramente por cuestiones de COVID, entonces, bueno, eso le resta tiempo al evento, con lo cual podría necesitar más tiempo para que suceda. Y también están lo que se llaman los riesgos competitivos. A veces suceden otros puntos finales antes, como la insuficiencia cardíaca. Los eventos isquémicos, si bien son posibles, casi toda la literatura muestra que lo más frecuente es el desarrollo de nueva insuficiencia cardíaca o la descompensación de la preexistente, que de hecho es lo que encontraron con el doctor Luna en el trabajo allá por el 2015. No sé si más o menos eso responde la pregunta. No, perfecto, perfecto. Y por último, es una esto para también los neumonólogos, para el doctor Victorio Fabián pregunta, en relación al uso de dosis alta de vacuna antigripal, si fuera posible el mejor desarrollo del concepto, por favor, y cuál sería hoy el nivel de evidencia al respecto. No sé quién quiere contestar. Yo sé que existe, no sé si tenemos disponible en nuestro medio la doble dosis, pero sí que capaz que Marcos conoce acerca de esto, no sé si Sebastián conoce. Yo creo que la vacuna para influenza, estamos hablando. Con doble dosis, influenza doble dosis, sí. Dosis alta de vacuna. Dosis alta, sí. Sí, pues yo creo que ahora la tendencia después del artículo original y después de la experiencia clínica ha demostrado que las dosis altas funcionan mejor que las dosis estándar, particularmente en aquellos pacientes que tienen más alto riesgo, pacientes que están con enfermedades comórbidas y pacientes mayores. Lo que pasa es que muchas de las farmacias y muchos de los sistemas hospitalarios, por el costo, no han adoptado o no han creído 100% por esto. Ahora, cuando uno revisa exactamente los hallazgos del estudio original, vemos que el impacto es muy pequeño para la cantidad de personas que tendrían que ser vacunadas y tener un beneficio a nivel poblacional. Pero esa es la pregunta de todos los días, es ¿qué quiero yo? ¿Hacer una medicina para mi mamá o para mi suegra? Entonces, si es mi suegra, obviamente podríamos utilizar una dosis estándar, pero si es para mi mamá, pues preferiría que fuera lo mejor. Adorando a mi suegra, pero conociendo la limitación. No, es una paradoja este tema de que aquellos que más necesitan la vacuna son aquellos que responden peor, digamos los inmunocomprometidos, los mayores y demás, es cierto, digamos, y esto también lo hemos visto con COVID, también, es decir, la vacuna es muy buena para aquel que no la necesita, para el que la necesita ahí ya tenemos más problemas, esto es así, es real. Y con respecto a algo que había dicho, de paso aprovecho que había comentado Sebastián, que comentó entre tantos trabajos que mencionó, nosotros hicimos un intento en un momento que habíamos recibido mucha vacuna neumocócica que teníamos disponible, de hacer un trabajo de los pacientes cuando se van de alta de la terapia intensiva, darles allí la vacuna, porque un paciente que se internó en terapia intensiva prácticamente o es anciano, la edad de los pacientes de terapia intensiva generalmente es alta, o tiene una comorbilidad que siempre va a requerir estar vacunado. Entonces, hay muchos pacientes que no están vacunados, se van, y uno dice, no, está en terapia intensiva, todavía su sistema inmune, no, esperemos que venga. Después el paciente no viene,
porque estuvo muy grave, se fue a su casa porque se olvidó. Así que el momento de vacunar me parece que es ese momento. Si no, es la oportunidad perdida también esa. Tal cual. Y por ahí, volviendo a lo de dosis estándar o alta dosis, las vacunas de alta dosis, el estudio inicial que fue el de New England 2014, lo que muestra esto es mayor desarrollo de anticuerpos, pero no logra demostrar impacto en puntos finales duros. El Danflu se presentó ahora en agosto de este año en el Congreso Europeo, y ahí muestran que bajaron las hospitalizaciones y parecería que podría bajar la mortalidad. Todavía el estudio no está publicado, y de todas maneras, una vez que se publique, los mismos autores advierten que es un estudio preliminar porque no fue diseñado para demostrar esto, y se está llevando a cabo ahora el Danflu 2, y bueno, yo creo que si logra repetirlo los resultados de Danflu 1, bueno, ahí ya la indicación va a ser indiscutida. Hoy, como dijo el doctor Restrepo, que me encantó su analogía, bueno, creo que si nos abstraemos del costo y si uno pudiera, alta dosis para los mayores de 65 años para todos, pero creo que es más importante vacunarlos con lo que tengamos que andar eligiendo trivalente, alta dosis. Primero vacunemos y después, si podemos elegir, mejor. Bueno, excelente los tres disertantes. Muchísimas gracias por estar hasta esta hora. Ahora nosotros seguiremos festejando. No sé si el doctor Alfredo Morán quiere cerrar o cerramos nosotras, las coordinadoras. Pero bueno, Laura, también muchas gracias por acompañarnos. Y no, nos veremos nuevamente nuevamente en un webinar próximo. Pues seguro el año que viene, este año ya no. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.